Buenos días, amigas y amigos. Soy Carmen Garzón. Hoy vamos a celebrar con mucha ilusión la Semana del Mayor, que hacemos todos los años. Entonces, bueno, hoy lo haremos desde casa. Y además hay una cosa muy, muy bonita. Y es celebrarlo con el Colegio Puerto Rico de Niños y Niñas de aquí del distrito de Usera. Va a ser una celebración intergeneracional. No diréis que eso no es bonito, eso es precioso, que los mayores y los niños estemos en contacto, siempre. Casi estamos en el rincón de la poesía, porque es que como la poesía está en todas partes de nuestra vida. Hemos elegido pues un poema que quien yo creo que no le conoce, por lo menos quien no conoce a su autora, nada menos es que Gloria Fuertes. A que la conocéis todos, niños y mayores. Bueno, pues es una poesía que viene muy bien para esta época y que a los niños también les gusta mucho, estoy totalmente segura. Y es El camello cojito. Empieza así. El camello se pinchó con un cardo en el camino y el mecánico Melchor le dio vino. Baltasar fue a repostar más allá del quinto vino. El intranquilo, el gran Melchor, consultaba a sus longinos. Llegamos, no llegamos, y el santo parto ha venido. Son las 12:03 y 3 reyes se han perdido. Va estreuchando su cerca entre los troncos de olivos. Acercándose a Gaspar, Melchor le dijo al oído: ¡Vaya birria de camello que en Oriente te han vendido! A la entrada de Belén, al camello le dijo: ¡Ay, que se la cambió! En su elfo, en su tipo. Se iba cayendo la birra a lo largo del camino. Baltasar lleva los cofres y Melchor empujaba el bicho. Y a las santas y a del alba ya cantaban pajarillos. Los 3 reyes se quedaron boquiabiertos e indecisos, oyendo hablar con un hombre a un niño recién nacido. No quiero oro ni incienso, ni esos tesoros tan fríos. Quiero al camello, le quiero, repitió el niño. A pie vuelven los 3 reyes magos. Cabizbajos y afligidos, mientras el camello echado las recogía salidas.